En el video anterior hablamos de circuitos analógicos e hicimos una introducción a la señalización analógica. En este video hablaremos sobre señalización analógica para los eventos más comunes. Para hacerlo nos basaremos en el progreso de una llamada típica usando señalización loop start. El progreso de una llamada lo podemos dividir en 6 instancias: colgado, descolgado, marcación, conmutación, ringado y conversación. Mientras el teléfono está colgado, la oficina central provee un voltaje DC de 48 voltios. El teléfono mantiene un circuito abierto con la línea telefónica, es decir, que actúa como si no estuviera conectado y por lo tanto no fluye corriente por la línea. Cuando el usuario descuelga el auricular, el teléfono envía una señal a la oficina central. Esta señal consiste en cerrar el circuito. Es decir, internamente el teléfono conecta entre sí los dos cables de la línea telefónica, a través de una resistencia eléctrica. Apenas la oficina central se da cuenta de esto, envía tono de marcado al teléfono. Este tono de marcado le indica al abonado que ya puede marcar el número. La marcación puede ser por pulsos o por tonos. Los pulsos ya casi no se usan, y fueron populares en los tiempos de los teléfonos de disco. Los tonos son pares de frecuencias asociadas con los dígitos telefónicos. Estas frecuencias se transmiten hasta la oficina central, quien traduce estos tonos a números. Más adelante explicaremos más de estos tonos cuando hablemos de DTMFs. Una vez recibidos los dígitos, la oficina central tratará de asociar este número marcado con el circuito de un abonado. En caso de que el destinatario no fuere un abonado local, enviará la llamada a otro switch telefónico para su terminación. Cabe resaltar que la conmutación hoy en día es completamente automática, a diferencia del pasado cuando era trabajo de la operadora. Una vez que la oficina central encuentra al abonado destinatario, tratará de timbrarlo. La señal de ring es una onda senoidal de 20 Hz y de 90 voltios de amplitud. Adicionalmente a la señal de ring que la oficina central envía al destinatario, también envía una notificación a quien originó la llamada. Este tono audible recibe el nombre de ringback, y consiste en dos ondas senoidales superpuestas de 440 Hz y 480 Hz. Estas ondas van intercaladas con espacios de silencio. En caso de que el destinatario se encuentre ya en una llamada activa, entonces en lugar del ringback, se devuelve un tono de ocupado a quien originó la llamada. Este tono de ocupado consiste en dos ondas sinusoidales superpuestas de 480 Hz y 620 Hz, intercaladas con espacios de silencio de medio segundo. Si el destinatario decide contestar la llamada, el teléfono cerrará el circuito telefónico, de la misma manera que ocurrió con el teléfono que originó la llamada en la etapa de descolgado. Esta señal le informará a la oficina central que el destinatario decidió contestar y completará la conexión. La llamada telefónica está finalmente en curso. Eso es todo por ahora. En el próximo video hablaremos de DTMFs.